Sí. Hola, hola, estoy con Matías ¿Del qué? FPS, el pene de Matías, estoy con El el pene de pene. Matías. Y bueno, hoy vamos a jugar un mapa Ah. del Blood, después de tanto tiempo. Sí, después de bastante tiempo. Después de Mapa que se 400 llama LED, se llama el mapa, LAND. Lands, como el Mario Land, más o menos. Sí, digo Sí, yo. como el Mario Land, qué mítico el Mario Land, es un juegazo, ¿eh? Esto es mítico de nosotros dos, grabarlo. Sí, ya volvemos a lo antiguo. Mira, mira, yo estuve jugando ya el mapa, así que por eso controlo más. Sí. A ver, voy a ver cómo le llamamos a los saves de hoy. A El mapa ver. está currado. Ah, hoy le vamos a llamar Garbanzo al save. Ernesto. Garbanzo. Hay uno que se llamaba Ernesto. Ah, sí, Ernesto. Pero le voy a llamar primero Garbanzo. Garbanzo. Ah, bueno. Garbanzo. Y el 6 de repuesto, Ernesto. Matíos, pusiera el otro. Ernesto. Sí. Ernesto. Oye, sí, lo escribo como el culo porque es de noche y me da pereza, ¿sabes? Me da Sí, pereza escribir. estás grabando ¿a qué hora? A las 3 de la mañana, ¿no? Sí, las 3 de la mañana y grabar Blood a estas horas es como, vete a tomar por el culo, ¿sabes? Sí. Es que O sea. siempre grabamos Blood a estas horas. Sí. Vale, viene uno por allí y otro por allí, bien. Voy haciendo que salgan poco a poco, ¿sabes? Los Sí. zombies. Tú miras bien, ¿no? Va fluido hoy. Sí, hoy va bien, va bien. Hoy va bien, pinche bien. A veces se Espera. pixela, pero igual va, Vale, queda uno. Sé que queda uno. Uno, ¿no ves? Que Aquí está. sí, que no. Aquí lo tienes, Matías. El que quedaba, ¿ves? Sí. Creo que me va un poco atrasado, ¿eh? Vale, pero ya. Ahí está, estás Ya. peleando, ¿no? Vale, ahí Vale. está. Sí, va con retraso. Va como yo. Sí. Va como. Ok, ya pillaste ya la flare, ¿eh? Sí, Flare con. voy a guardar otra vez porque ya. Yo, mira, yo siempre digo, Matías, si ponen los saves es para algo. O sea, Claro. porque a veces Y veo que no esta. guardas nunca. Mira, esta es la zona que te dije. Esta es la zona que te dije. La de Sí. los saltos. Plataforma. Bueno, digo. ¿Verdad Plataformas en 3D, tío. que es como Young Maze, viéndolo de esta forma, tío? Claro. Oh, pero cuando ya controlas bien, ¿eh? Sí, porque Bien. estuve practicando el nivel antes. ¿No ves? Mira qué Sí. pro, mira. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Se tiraron Hostia. abajo! Hostia, ¡Míralo! Se ve se me súper pilló un bien. poco. Ole, dale, ya está. Mira, mira qué bien controlo hoy, ¿verdad? Sí, hoy bien, ¿eh? Bien, bien. Lo que se Pero llama. últimamente en Blood ya llevas práctico ya. Sí, ¿sabe lo que se llama eso? Se llama practicar. Y perseverancia, tío. Sí, porque yo nunca me rindo. A ver, ven para aquí. Espera, espera, espera. Tiene ahí uno. Yo nunca me rendí para conquistarla a ella tampoco. Para conquistar su corazón latino. Joder, Todavía yo muérete, era hijo de puti. una marrana. Era una marrana cruda. Joder, te bajaron mucho, ¿eh? Mierda. Bueno, tampoco pasa nada. Pero tengo que sacar esta. Joder, menos mal que tengo Sí. el botiquín, ¿eh? Mira, aquí hay que hacer esto, Sí. fíjate. Aquí hay El esto. doctor va. Mira, mira, fíjate. Y A ver, a ver. aquí mueren estos. Aquí había un enemigo y murió. Porque había unas Vale, explosiones, ¿ves? explotó todo, Y tío. esto lo sabía porque ya lo jugué. Una Tommy Gun. Sí. Y ahora, cuando se levanten, si es que se levantan, voy a rematarlos. Vale, ¿ves? No se levantan ya. No, creo que ya no, no, con esa arma no se levanta. Es que es una buena arma, defiende bastante, la verdad. Garbanzo. Sí, la Tommy Gun, sí. Matías, eres un garbanzo, tío. Estoy hecho un garbanzo. Sí, menudo garbanzo estás hecho, tío. Estoy intentando Sí. que no me vean. Ya estuve practicando, con razón tengo tanta fluidez. Sí. ¿No ves que ya tengo una fluidez increíble en Vale. este nivel? Sí. Como si fuera mi casa esto. Vale. ¡Oh, mira, Blue de mira! nuestra casa. Mira, 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 hay aquí un secreto, fíjate, ¿ves? No, no, no miraste qué Por la secreto. alcantarilla. Una napalm. ¿Ves? Y un montón de munición si quedo sin ella, ¿ves? ¡Qué guay! Sí. Y Oye, tengo está toda. guay el nivel. Sí, está muy bien hecho. Y ya verás, esto no es lo mejor, ¿eh? Conviene lo mejor ahora. Pero voy a matar a este. Una Siempre napalm. tengo la costumbre de matar a este con esta, tío. Con esta. Sí, va a ahorrar. Vale, a ver. Aquí también hay. Aquí, por cierto, Vale. aquí también hay un secreto. Fijaos, ahí está. Ahí está. ¿Veis? Ahí Oh, arriba. una Doctor Bach. Dios, Doctor Bach. me siento un pro ahora, ¿eh? Te lo juro. ¿Sí? Me siento un puto pro. Y aquí hay que tener cuidado que hay dos marranas crudas. Una. Dos cultistas. ¿Y el otro dónde está?
Y no se abrió esa puerta. Ah, vale, porque esa puerta, lo que hay que hacer, para abrir esa puerta, que seguramente a Matías le interesa abrir esa puerta si graba este mapa algún día, hay que darle a aquí, en esta cosa. Sí. Ahí ves, se abre ahí. Claro, el botoncito. Ah, no está tan oculto. Bueno. No, y veis, ahí está la otra marrana cruda. Y aquí lo que hay que coger es... Ahí está. Hay que coger esta, la napalm, porque mira lo que hay. Estampida. ¿Un Cerberus? No, estampida de zombies. Y parece que no. Ah. Vale, ya murieron todo. Bueno, la napalm o una granada también. Sí. Dinamita, o lo que es, como se dice. Sí, dinamito. Dinamito. Vale, lo que bueno es que tengo mucha munición por ese secreto, tío. Al descubrir ese secreto, ya ves que hay una munición brutal. Y lo voy a matar al otro, porque no quiero que me dé por saco. Aquí tenemos, como veis, aquí hay unas vías. Unas vías. Oh, qué guapo, tío. Sí, está muy bien, pero por este camino no voy a ir, voy por el otro que es mejor. Que lo sé porque ya lo jugué. Ok, el nivel me está gustando mucho, ¿no? Sí, y ahora vamos por aquí y le pulsamos esto y fíjate, qué bonito. Fíjate en el efecto cristal, tío. Wow, o sea, sí. Precioso, tío. Esto es guapo, tío. Esto es precioso, tío. Esto es arte, tío. Esto es lo que se llama en el videojuego de arte. Esto es arte, tío. Sí. Y ahora aquí hay que tener cuidado que aparece otro por aquí. ¿Ves? Otro por aquí. Y ahora aún viene lo mejor. Esto te va a flipar antes de nada. Déjame ir por aquí. Aquí arriba, déjame ver si hay algo por aquí. Mira, mira qué cosa más rara, qué efecto más raro. Son palés. Esto es lo que se llama. Son como los palés o las puertas de madera apiladas, fíjate. Qué buen efecto. Es como un efecto de 3D que te puedes subir ahí. Sí, puertas, son puertas apiladas, tío. Qué guay. Claro, o sea, para que te puedas subir arriba. Es que aparte, mira, ahora le das aquí, por ejemplo, pulsas aquí. Mira lo que pasa, fíjate. Le das aquí, al volante. A ver. Porque mira, fíjate lo que es un montacargas. Sí. Son montacargas, ¿no? Le pulsas aquí. Oye, estoy en modo pro yo, ¿eh? Y le das aquí. Y se mueve, ¿no? Y se mueve solo. Tú déjalo ir, mira lo que va a pasar allí. Mira, tú déjalo ir. Va a haber una explosión, yo mira, creo. Mira, sí, vale. Sí, porque no tiene frenos ya. Pero no, nunca te subas a él cuando lo uses, ¿eh? Porque mira, ¡boom! Y te abre una puerta secreta, fíjate. Wow. Te abre una puerta secreta. Debe salir un Cerberus por aquí. No, aquí no sale nada. Ya lo jugué yo antes. Aquí lo que tenemos es munición de TNT. Que ya tengo todo a tope, pero bueno. Ya no me vale para nada, pero bueno. Pues dura lo suyo el mapa. Sí, y no sé qué habrá por aquí debajo. Ahora ya lo estoy haciendo bastante mejor que la primera vez que lo jugué. Ah, mira, hay balas. Más balas aún. Sí. Más balas. Vale, de Napalm Launcher. Napalm. A ver qué más. No hay más. No. Qué guapo, tío. Ahora tengo que subir porque si no, el señor Caleb se ahoga. Caleb se ahoga. Caleb. Caleb, tío. Vale, pues ya no hay más, por aquí solo hay esto, así que de aquí no te recomiendo continuar más. Sí. Ahora subimos. Y esto lo estamos jugando todo. ¿Ya no hay más nada por ahí? No, okay. Solo había eso, dos recargas de napalm, ya está. O sea, era lo único que había. También es una miseria lo que te dan aquí en esta zona, para tan secreta que la tenían. Y ahora aquí aparecen los Cerberus de mentira, porque no son, esos son de mentira. Es como su amor por mí, por ella. Su amor por mí. Es de mentira. Es de mentira. Mira, los maté a todos, ¿eh? Qué bueno, tío. Su amor era de mentira. Vale. No, esto es broma, ¿eh? Tampoco os piquéis, ¿eh? Claro, sería las estatuas de Cerberus. Sí, es lo único que se parece a un Cerberus aquí. Ahora le matamos a este. Qué guapo, nunca había visto un Cerberus en estatua, tío. Sí, pues parece que alguien se ha matado a hacerlo. Y fijaos por aquí que hay también esto. Un montón de ítems chulísimos. Oh, la calavera esa. Por munición en este mapa, si descubres secretos y tal, no es ningún problema, la verdad. La cosa es descubrir los secretos. Claro, mira, en 9 minutos ya casi me acabé el nivel, ¿eh? Mira que voy rápido. Sí. Ahí está. Voy a pillar la napalm, que voy a derrotar. Primero, deja que salgan las parcas, todas. La palma de la mano. La palma esta, y mira, ¡boom! Ahí. La parca no se la puede matar con el napalm, eso sí. No. Ahí tienes que usar la W2. La escotape. La escotape. Uy, mataron a la... A la no, pensé que mataran al zombie. Este juego tiene un ambiente súper oscuro, ¿eh? Sí, la verdad sí. Uy, 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 mierda, me quitaron mucha vida. Uy, 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 uy. Uy, joder, tío. Uy, uy, uy. Vale, me ha atrasado, ¿eh? Acabo de ver cómo te quitaron vida. Sí, pero bueno, menos mal que tengo recuperación de vida. Bien, una muerta. Otra muerta de puta madre. Me está saliendo muy bien esta partida, ¿eh?
A ver. Vale, matas a la propia muerte, tío. Sí, eso soy yo. Chuck Norris, yo soy como Chuck Norris de que habla español. Ahí, vale. Voy a pillar todo. Chuck Norris de habla español. Sí. Uy, a ver, me tengo que traerlo para abajo, que es mejor. ¿Ves? Para aquí. Venga, ven para aquí. Ven sí. Pa aquí. Porque ahí el terreno no te favorece mucho. Sí. Uy, venga, venga, venga. Ven aquí. Hoy estamos muy, vale, muy viciados, ¿eh? Ahí está. Venga, ven aquí. Ven, ven, ven. Sí. Uy, otro golpe más. ¿Dónde está? Vale, ya, ya caga, ¿eh? Sí, yo creo. Un golpe más. Uy, casi. Uy, casi, casi, casi. Es dura esta, ¿eh? Sí. A ver. Coño, ahí está, joder, bien. Mira, mira, ¿qué es esto, tío? ¡Qué guapo! Es una especie ¿De qué? ¿De un perro? ¡Qué arte más raro, tío! ¿Qué? ¡Oh, es un perro, sí, LOL! ¡Sí, LOL! ¡Wow! Es un perro como echado, tío. Un perro hecho de roca, tío. ¡LOL! ¡Qué guapo! Qué curioso, ¿no? ¡LOL! Hoy estamos descubriendo cosas, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo quiero un hueso! Vale, voy a guardar otra vez en garbanzo. Y un buitre. ¿A quién se le ocurre llamar garbanzo? ¡Mira, mira, qué explosión! ¡Bumba! ¡A la mierda! A ver si hay alguien por aquí. Por aquí no hay nadie. Estoy mirando todo. Ah, sí, claro que había aquí una rana cruda. Sí. Vale, ahí. Me ha un poco atrasado, qué mierda. Me quitan mucha vida, pero yo gracias a Dios que tengo botiquines que me puede restaurar la vida. Sí. La que ya me arrebató. La que ya me arrebató. Esto es un meme que tenemos yo y Matías, ¿eh? Tampoco, no, seguramente no los toméis en serio. Que es una broma. Claro, pues después se pican, tío, ¿no? No, sí, después se piensan que se va referido a alguna ex novia mía o algo. Ya no, tío, no. Relájense. No, eso lo decíamos de antes, ya, tío. Ya, tío, lo decíamos de hace 3 o 4 años, ¿sabes? Antes de conoceros a vosotros. Ya, desde el 2014 eso, casi, que lo llevamos con esta tontería. Llevamos con esta tontería años, o sea, no es de ahora, ¿sabes? Es como es muy... Claro, más de 3 años llevamos. Y así que, si no conocéis, por favor, no entendáis lo que no es. Gracias. Claro. Se pregunta por quién va o por... Porque luego opinan y no saben, tío. Claro, o sea, esto lleva con nosotros más... Oh, mira, otra cosa más. Otra cosa más que va a explotar, fíjate. Qué guapo. Me encanta ese montacargas, tío, está muy bueno. Sí. Oh, mira, y ahí detrás hay una armadura. Qué bien está hecho este nivel, ¿eh? ¡Oy, oy, oy, oy! ¿Un arma blanda? ¿Un arma blanda? Uy, tengo la vida un poco... Ah, mira, está aquí el cacho de mierda este. ¡Muere! Vale. Cacho basuro. Era un mierda seca, ¿te acuerdas? La verdad es que me está saliendo muy bien la partida. No perdí ninguna vez. Se nota que practiqué. Sí, sí, te está saliendo muy bien, ¿eh? Mira, hostia, el barco de Jack Sparrow ahí arriba. Mira, fíjate, la bandera de Jack Espárrago. Jack Espárrago. Oh, yo un. Era un espárrago. Era un espárrago, sí. Un espárrago de. Era un brócoli. Era un brócoli. Como me aparezco un Hillbound ahora, estoy jodido, ¿eh? Porque no tengo la plasma. La plasma, sí. La equivalente a la Tesla. La Tesla, sí. Es como la plasma, la verdad. Pues. Sí, es parecida. ¿Qué es esto, tío? Fíjate qué efecto más guapo tiene esto aquí. Esto tiene mucho mimo, ¿eh? Fíjate. Es una torreta. Esto tiene mucho mimo. Aquí hay muchas horas de trabajo, ¿eh? Sí. Aquí hay muchas horas. Antes de nada, tengo la curiosidad de ver qué hay en la... En el agua. Pero igual... Sí, yo creo que graba mejor. Espera, vamos a probar un momento el agua. A ver. Pues nada. No hay nada. Guay. Bueno, parece que no. Buena observación. No. ¿Qué hay? Nada. Nada. Como en mi corazón que me hizo sufrir. Con el corazón de ella no hay nada, es frío. Nah, recargamos. Dios, qué mal estamos, tío. Ya con Rodocop estás igual, ¿eh? O sea. Sí, pero con Rodocop que os veo en los vídeos estáis igual. O sea, que me hizo daño, ella me hizo daño. Ella me hizo mucho daño. Y yo en plan, pero qué coño, putos locos de la cabeza, tío, grabando vídeos. Yo me parto el culo con vosotros, soy demasiado. Ella me hacía de todo. Dios, cuando Rodocop esté activo, el Rodoscroto esté activo, ya, avísame. Sí. Rodoscroto, tío. Sí, tengo que hablar con él hace ya un tiempito que no. Sí, así no, hacemos el idiota todos, tío, como los viejos años. Sí.
Como el 2014, 2015. 2000. 2000. Uy, lo acabo de reventar el culo ese, ¿eh? Uy, uy, uy. Uy. No, vale. Mierda. Uy. Toma. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, mira qué bonito quedó todo. Vale, ahí está. Oh, bien, vida. De puta madre, vida cuando me la quitan. Corazón, es muy bien. Ella me quitaba la vida, no, ya basta. Ya. Ella me robó el corazón. Qué tonto. Mi corazón es latino. Mi corazón latino. Que latía por lo latino. Mi corazón latido. Tío, la verdad es que está siendo un mapa muy bueno y muy entretenido, ¿eh? Sí, está genial. Tengo que jugar ese mapa, tío. Está muy bueno este mapa. Está así como yo, de está bueno. ¿Está como recomendado o no? No sé, pero está es bien pinche bueno. Ya, a ver, ya, ya un segundo, me voy a fijar a ver si estaba como recomendado. Vale, recomendado. Recomendado. Recomendado por... por alguien. Recomendado por... recomendado por el... por el... pues aquí no hay nada, ¿eh? Lance, vamos a ver. Aquí no hay nada. Fui a una zona que no hay nada. Qué genial, ¿eh, Mati? ¡Oh, una live sheet, tío! ¡Lul! ¡Oh, qué guapo! Una live sheet. Bueno, ya creo que acabo el nivel de, así con tanta vida. Va a ser genial. No, no, no está como recomendado. Qué raro. ¡Hostia, qué susto me dio esta mierda! ¿Qué susto? El zombie, ¿no? Dios, puto zombie, tío. Qué susto me dio. Pero tengo la live sheet, que se jodan. Pero curiosamente no está como recomendado. Pues está muy bien, ¿eh? Sí, sí. A mí me parece que está muy bien. Jack Espárrago. Jack Espárrago. El único nivel que me pareció un asco fue el anterior que grabamos, el último de Labyrinth. El Killer Fight. Sí, el Killer Fight. Sí, están un poco mierdas. Ese mapa no me gustaron mucho, Pero este está buenísimo. Este está muy bueno. Este, hay detalles, hay cariño ahí por creación de mapas, tío. Es lo que tiene que hacer un desarrollador, crear maravillas, tío. Oh, mira, un botiquín. De puta madre. ¡Lul! ¡Lul! Hoy me está saliendo todo bien ahora. Oh, mira, aquí, ahí está. Mira por dónde había que ir. En la otra, en el otro camarote, tío. Sí. Mira, ta 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 ta. Estoy siendo un... ta, 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 ra, ta, ra. No, estoy siendo muy hábil en el Doom. En el Doom, sí, en el Blood, digo. Sí. Sí, es lo que estoy viendo. Vale, perfecto. Como en el corazón de ella, que me dolía. Vale, hay una palanca ahí, ¿eh? Sí, vale. se abrieron unas cosas. A ver qué se abre. Se abrió su culo. No. ¡Lol, mierda! Se abrió su culo ahí en una noche bien sexual. Una noche muy... una noche muy... Oh, mira, hay aquí más culos. Digo, más cultistas. Más oculistas. Oculistas que te revistan la vista. Sí, mira, aquí hay más culos. Y aquí hay para abrir las ventanas. ¿Ves? Abrimos las ventanas, que hay que refrescar un poco esto. Que hace un poco de calor. Hay que ventilar el ambiente. Sí, hay que ventilar esto, si no... ¡Ay, mira! Sí. Ah, necesitas la llave de luna. La luna de Plutón, mi libro. La luna de Blue. ¡Mi libro! ¡Mi libro! Luna de Antonio está siendo un éxito. Voy a guardar otra vez porque no sé yo. Mi luna de Plutón. ¡Mi libro! ¡Oh, míralo! ¡Se están moviendo estas cosas! ¡Lul, qué guapo! ¡Lul! ¿Qué es esto? Las torretas se mueven, tío. A ver, ¿puedo? ¡Hostia, qué bueno, tío! Como active las torretas. La luna. Es que lo del luna de Plutón ya es un meme, tío. Sí. Ya es un meme. Del año pasado, ¿eh? Sí, del año pasado. Y a mí me da igual del año que sean. A veces me hacen gracia que sean de años. Ya, por eso, hay gente que dice, no, que es un meme viejo. ¿Qué me importa? A mí que me importa, como si es del año 3000, ¿sabes? O sea, a mí me hace gracia. Es como por eso. Como si es del año 37 antes de Cristo, tío. Sí, cuando yo iba a la universidad de Cambridge. Yo fui a la universidad de Cambridge, señores. No, sí, aprender a rapar monos. Rapar mono, what? Aquí esto está bloqueado. Está locked. Está locked. Está locked. Pero lo único que sé es que es una cocina, pero que hay dentro de ella no. Truquestraket. Truquestagen. Truquesmagen. Trugen. Trugen. Esdrújulen. Esdrújulen. Esdrújula.
Esdrújula Y grave y aguda. y aguda. Hostia, viene aquí este, tío. Viene aquí Oh, este. un bicho marino. Como ella disfrazada Un de. mariner. Era un bicho marino, como ella disfrazada de sirena. ¡No! ¡Los! ¡No! ¡Hostia, muerto! Ella también era un bicho marino. Ella era todo, tío. Ella lo era todo, no sé cómo hace, pero lo es todo, macho. Ella lo era todo para mí. Pero me engañó con ese sucio rufián. Me engañó con ese pian. Con ese verdadero. Plato, plato, plato. Con ese verdadero sinvergüenza. Plato plomo, ¿te acuerdas? Lo, mira, un oculista aquí. Oh. A ver, oculista, muere, coño. No, bajo el agua, joder, ¿eh? Sí, sí, no le puedo dar. Bien. Joder. ¡No, no! ¡Me van a matar! No puede ser, lo mato y me matan. Garbanzo, carga. A ver. Te digo que los ocultistas bajo el agua, tío. Ya sé lo que pillar para darle. Su propia arma. Con... No. Esta. Ah, la Tommy. La Tommy Gun. La Tommy Gun. La Tommy Gun. Voy a hacerle la del 3-14. Ya que está por aquí. Mira. La ña. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, 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 ahí. Aquí no son enemigos. ¿Dónde ataca? ¿Dónde ataca? Aquí, está aquí, mira, está aquí. El cacho de mierda este. Vale, vale, a ver. Escapa, ahora escapa él, mira. El que escapa es él, no yo. Ahí está, mira, ¿no ves? Esta arma sí que sirvió. ¿Ves? Lo mató. Vale, está. El Tommy King. Creo que es Tracker. Vamos a poner el siguiente save, que era Leopoldo. Leopoldo. Leopoldo, sí. Leopoldo. Vamos a gastar los saves todos. Ya hacía tiempo que no grabábamos Blood, ¿eh? O Ernesto. Ernesto, ya lo tenemos. Oh, ¿qué hay por allí? Hay más enemigos. Es que siguen saliendo enemigos, no sé de dónde, pero siguen saliendo. Los pedazos de mierda. Pero este juego no lo conoce mucha gente, el Blood. Es lo que me hace peculiar grabarlo tú y yo. O sea, solo lo grabamos muy poca gente. Imagínate, tenerlo en físico es una rareza. Uf, y caro como el solo. Sí, es muy caro. Carus. Es muy Baratus. Bueno, Baratus no. Baratus es el Call of Duty al siguiente año. Sí, eso sí. Eso es baratísimo. Al siguiente año te vale 10 euros o 15. Como mucho. Sí, de precio de salida están 60, creo. Sí. Y... Vale, a ver, ¿hay algo por encima? Por encima. No. ¿Y por aquí? Pues que habrá que hacer ahora, ¿no? Sí, ahora tenemos que buscar la llave luna de Plutón. La llave... Mi luna de Plutón. A ver si la encuentro por aquí, porque no la veo por ninguna parte. A ver, no. Mi luna de Plutón, mi libro. Ya está. Mira, tío, la televisión, fíjate qué efecto tiene, tío. Oh, ¡qué guapo! Es un portal, tío. Es un portal. Sí, es un portal, pero hace de televisión, tío. ¿Cómo mola? Claro, claro. A ver, ¿cómo puedo hacer aquí? O sea, ¿qué hay que hacer aquí? Que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Yo no lo entiendo. No entiendo, Nintendo. No, ni entiendo. Ni entiendo. Yo Nintendo. Yo Nintendo, sí. A ver, ahí. Vale, esa ya la presionaste, ¿no? Sí, a ver qué hace. Vale. Vale, esa abre... Eso para... Abre una cosa ahí. Claro. Vale, pues tú abre. ¿No es para las torretas? Sí, ¿no es sí, para torretas? Es para una de las torretas. Ah, vale. Es para una de las... Mira el barco pirata. Mira la bandera pirata. De Jack Espárrago. Jack Espárrago. Pero es que ahora no sé lo que hay que hacer, tío. No sé, yo tampoco. Yo nunca jugué ese mapa. Yo aquí a partir de aquí ya no sé, ¿eh? Que aquí ya no lo jugué. A ver, ¿habrá algo por aquí dentro, tío? Por estos barriles. Algo raro, alguna llave o algo. ¿No, veo ¿No se rompen esos barriles? No, no. No, parece que no. A ver, coño. No, ¿no ves? No se rompe nada. No, no se rompe. ¡Pero ella me rompió el corazón! ¡Lol! ¡I need a key! ¡Hostia! Aquí también se necesita una llave. ¡Lol! Pero no marca qué llave, ¿no? No. Seguro que la llave de su corazón. ¡Lol! Ya, con los memes de ella. Ya, con los memes. Con los memos. Dios, con los momos. Con los momos de ella. Sí. Mira ese, es Duke Nukem. ¡Oh, es Duke Nukem! ¡Nukunuku! ¡Nukunuku, tío! ¡Mima, Nukunuku! Voy a matar a Nukunuku.
¿Qué? No, no puedo No, no se matarlo. puede. Nuku Nuku, no puedo matarlo, tío. ¿Nuku Nuku Nuku? Nuku. El trucustrúculo. A ver Un día si. grabaré un video llorando. 25 minutos llorando. A ver si lanzando un cohete aquí pasa algo. No pasa nada, tío. No pasa nada. Lanzo. ¿Te acuerdas, Capiú? Lanzo un capiú. Un capiú. Sí. Un capullo. Lo Un capu capullo. un capullo. Es un capullo, Matías. LOL. Todo el insulto, ¿eh? Eres un Tío, no se quieren. que ya no se quieren, ya no son el Matías Tix. Ya no son el Mecas Team. El Mecastix. Ya no son el Mecastropas. Mecastro. Mecastroncio, tío. A ver, ¿ahora qué hay que hacer? Es Estroncio. que no lo entiendo qué hay que hacer ahora, tío. Mira, voy a poner Keymaster porque ya no sé lo que hay que hacer. Ya, yo tampoco, pues nunca lo he jugado. Ya, yo tampoco. Yo, a ver, yo lo jugué una vez, pero no lo acabé. Solo para Pero probar. hasta ahí no lo había jugado, No. claro. Mi ma. Game Master, Keymaster. Master of Puppets. Master of Puppets. Vamos a ir a la al de abajo. No, este no, este está locked. Está. Sí, está locked. Lo ¡Uy, qué es esto! ¡Hostia, qué guapo! ¡Miraste! ¡Qué forma de abrir la puerta, tío! uy, 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 A ver, ¿qué es esto, tío? a ver, ¡Wow! Tío, qué artístico es portal, tío. esto todo, mira. Lul, ¿dónde estás, tío? ¡Lul! Estoy en el séptimo cielo, tío. ¿Qué es esto, tío? ¿Se puede volver? No, no se puede ¡Oh, mira! volver. ¡Ya está! ¡Ya acabo! ¡Ya está el mapa acabado! ¡Ya acabé! Oh, ¡You created! You cheated, bueno, me ponen, you mapa acabado. cheated. Hombre, si no encuentro las putas llaves, no voy a hacer el idiota. Claro, pues pones trucos, te sale eso. Sí, en fin, chavales, que gracias a todos por ver el video. Y nada, nos El vemos. video de hoy. Así que nada, Nada, chavales. chicos. Hasta otra. Que Chao. la hayan pasado bien. Chao. Chao. La corneta, la corneta. Eso. Chao. Chao.